154 pounds. His professional record, an excellent one. 47 victories, including 33 wins by knockout, with only one defeat and one draw. He's the former WBC light middleweight and middleweight world champion, still recognized as the linear middleweight champion of the world, Thomas y Caballeros de Guadalajara, Jalisco, Mexico, Santos Saul Alvarez Barragan, a.k.a. Ensordecedor el ambiente y ahora la presentación de Liam Smith, un volcán en erupción aquí. He has an undefeated record consisting of 24 fights, 23 victories, including 13 wins by knockout with one draw, and he has KO'd 8 straight opponents coming into the ring tonight. He's the 154-pound fighting pride of Liverpool, Merseyside, England, the reigning, defending, undefeated WBO light middleweight champion of the world, un cerco de ingleses protegen justamente a Liam Smith, pero le veíamos el rostro, no se cree el tamaño de generación de combate en donde está puesto, como que le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, no sabía dónde mirar, Julio. Sí, es que es increíble, nunca he peleado con tanta gente, Carlitos. Bueno, pero ya los bebés de adelante ya quedaron atrás, ahora vámonos a la sección, Carlitos. Pero si ni se dijera nada, caramba, se trataron como damas, Marco. Lo que pasa es que hay un respeto, pero por medio de Smith sí se nota esa vibra, esa presión que tiene un Canelo Álvarez, que se ve muy bien, muy concentrado. Es más, le quiero mandar un saludo a su linda familia, me vine con ellos, fíjate, me hizo recordar cuando mi madre, mis hermanas venían de ese tipo de funciones. Un saludo para ellos. Señores, el ambiente ensordece, el ambiente energiza, el ambiente empodera. Luis Pavón revisa las cuatro puntos cardinales para la campana. Saúl Canelo Álvarez, el de Guadalajara, Jalisco, con la pantaloneta de color azul. Los vivos son en plata los costados. Liam Smith vistiendo la pantaloneta en color gris. Los vivos son en verde y en oscuro. Y ahí suelta la primera combinación Saúl Canelo Álvarez, al que vemos mucho más recuperado en peso que el propio Liam Smith. Ambos dieron las 154 libras el día de ayer. Suelta la primera combinación izquierda y derecha. De refilón alcanza a conectar Saúl Canelo Álvarez. A primera instancia, a primera vista, parece más pesada, más contundente la pegada de Saúl Canelo Álvarez, pero es solamente el inicio. Ahí lo recibe Saúl Canelo Álvarez con el golpe de derecha, abajo y arriba. Traen buena velocidad, gran campeón mexicano. Sí, así es, mi querido Rodo. El rato estudio lo dejaron para mañana. El Canelo ha empezado muy bien manejando su jab. No quiere dejar nada para mañana, quiere llevárselo todo el Canelito ahora. Y lo veo tranquilo, Canelo, lo veo tranquilo, relajado, esperando que se despierten los mil para meter esos bombazos que no tienen acostumbrados. Y a ustedes ya les llegó la señal, se pueden llevar un Chevrolet Aveo con enganche desde 7.520 pesos, son mensualidades desde 1.499 pesos, 0% de comisión por apertura y un año de seguro gratis. Es ensordecedor el ambiente aquí en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Una entrada impresionante, ya les daremos el número. Seguramente se podrá haber batido un récord anterior de Manny Pacman en Pacquiao. Viene el Canelo tratando de cerrar distancia para conectar. Y Liam Smith ya está sintiendo los estragos, ya está sintiendo el peso y la responsabilidad de una pelea de esta dimensión. Marco Barrera. Ahí estamos viendo el Canelo bien plantado, haciendo el cuadrilátero, moviendo la cintura, avanzando lentamente con ese jab, rematando con la mano derecha. Un Liam Smith de Inglaterra, él con la guarda bien arriba, ya sintió los bombazos del peleador de Guadalajara.
pesada, la mano de Saúl Canelo Álvarez, ahora castigando ya la región de Blanda, intenta Liam Messing soltarse, está dejando que llegue el Canelo para medir su potencia, para medir su fuerza, viene Liam Messing ahora hacia adelante, pero lo hace sin tirar golpes, agazapado con la guardia bien ceñida, y el que lleva la voz cantante en este primer capítulo es el Canelo Lama. El Canelo colocando buenos golpes desde el principio, ambicioso el peleador de Guadalajara, vamos a ver cuánto resiste y si resiste, llámese. Ya se escucha el aviso de los últimos 10 segundos, ahí la sonrisa de Liam Smith, queriendo mandar un mensaje a Canelo Álvarez. Por lo pronto, el primero es historia, aquí en el estadio de los Vaqueros.